Este es un avance, Hora 13 Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo muy especial. Seguimos rodando en esta Vuelta de la Juventud 2015. Ya la etapa ha salido, la tercera etapa ha salido de acá, del Parque Principal de Santa Rosa de Cabal. Rumbo a Río Sucio, 125 kilómetros ayer, una gran etapa para un hombre de la tierra, un hombre de Antioquia, de Medellín. Wilmar Paredes, del Manzana Postobón, es del corregimiento de Santa Elena. Con él tenemos una nota especial de lo que ha sido su victoria en esta Vuelta de la Juventud en la segunda etapa. Información también de eso que se vive en la carretera, los pequeños detalles, lo que tiene que hacer el equipo para poder sostener a sus deportistas, a sus corredores en cada una de esas etapas. También información de Atlético Nacional, lo que ha sido el partido de Copa Libertadores ante Libertad por el torneo internacional y todo lo que pasa en el deporte colombiano. Y por supuesto, acompañamos a los deportistas antioqueños. Información de esto y mucho más a la 1 de la tarde, aquí en Hora 13 Noticias. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.